Allá por 1873, el gobierno español permite la venta de las milenarias minas de Río Tinto, situadas en la franja pirítica del centro-norte de la provincia de Huelva, a diversas empresas extranjeras, principalmente británicas. A causa de las importantes explotaciones de la cuenca minera a cargo de la Río Tinto Company, el pueblo de Río Tinto sufre una serie de cambios que afectan también a la ciudad de Huelva, que se convierte en un pequeño territorio inglés, produciéndose notables cambios tanto en la sociedad como en la mentalidad de sus miembros. El ambiente de la ciudad cambia enormemente. De una villa marinera de pequeñas y modestas construcciones, nacen con motivo de este legado la Casa Colón, el barrio Reina Victoria o barrio obrero, la plaza del velódromo, la estación de tren de Renfe, los muelles del Tinto, de Levante y de Tarsis, así como las cocheras del puerto y el antiguo edificio de correos. La presencia de los británicos en la provincia de Huelva deja diferentes puntos de vista de personas que, de un modo u otro, están vinculadas directa o indirectamente a la historia de una Huelva británica, de las cuales no todas son amigables. Después de la Revolución de 1868, el Estado necesitaba obtener recursos económicos. Ante esta situación, el gobierno creyó imprescindible poner a la venta las minas de Río Tinto, una operación en la que fue clave la figura de Guillermo Sundin. Un ingeniero alemán que se había establecido en Huelva en los años 60, que es el que vislumbra las grandes posibilidades económicas que tiene el yacimiento de minas de Río Tinto, y es al mismo tiempo el que se desplaza a Londres junto con su socio Henry Deutsch para formar un consorcio empresarial en el que están banqueros, ingenieros, constructores de ferrocarriles, sobre todo londinenses, pero también algunos alemanes, y formar este consorcio en el que se haga posible la unión del capital suficiente para comprar la mina. Fue el 14 de febrero de 1873 cuando esta fusión compró el suelo y el subsuelo de Río Tinto, naciendo con ello la Río Tinto Company Limited, y fue la venta en 92.800.000 pesetas, la cifra que salvó al Estado de la bancarrota. Desde el primer momento, la llegada de esta nueva compañía se tradujo en numerosas transformaciones en este pueblo minero. El pueblo antiguo de Minas de Río Tinto estaba situado encima de uno de los grandes filones del yacimiento. A medida que la explotación fue creciendo, concretamente hablamos de lo que se conoce como Filón Sur, a las faldas del Cerro Salomón, pues el pueblo estorba. Literalmente hay que ir derruyendo las casas porque se necesita seguir explotando y sacando mineral. Al mismo tiempo, la empresa lo que se plantea es trasladar el pueblo, construir un pueblo nuevo, con un diseño totalmente nuevo, que va a estar donde está el que ahora conocemos, en la zona que se conocía como el Valle. También construyeron el ferrocarril, un medio de locomoción que inaugurarían el 28 de julio de 1875. La conexión básica entre Minas de Río Tinto, entre el yacimiento y la capital, es un ferrocarril, con una terminación muy característica, que es lo que hoy día conocemos como muelle de Río Tinto, que en realidad era un embarcadero que permitía la descarga inmediata de todo el mineral en los propios barcos que estaban en sus laterales, utilizando la propia fuerza de la gravedad. El consorcio británico no solo se hizo con el suelo y el subsuelo de Río Tinto, sino con terrenos a lo largo y ancho de la provincia. Su expansión fue creando pequeños territorios ingleses que aún podemos encontrar tanto en la cuenca minera de Huelva como en nuestra capital. El asentamiento de los británicos tiene ciertas complejidades, ¿no? Al principio, los miembros del staff de la compañía, que realmente son los que se establecen aquí, pues procuraban la cercanía a la mina. Se ubicaban en Valverde o luego ya en el propio barrio de Bellavista cuando este empieza a construirse, y con el tiempo pues se va a ir produciendo también un desplazamiento hacia la propia capital de la provincia, quizá porque ellos mismos se dan cuenta de que la capital ofrecía una vida cultural, de entretenimiento, una actividad que lógicamente en la cuenca minera no se tenía.
En Río Tinto, los británicos construyeron el barrio de Bellavista, un núcleo residencial que no hizo más que contribuir a la separación entre ingleses y riotinteños. La Bellavista del siglo XIX y de principios del siglo XX no es la que conocemos ahora. Era una Bellavista con un muro que la rodeaba, con unas entradas controladas por la propia guardia de la compañía, por la búsqueda de esa seguridad que pretendía la colonia británica. Y también hay aspectos de su propia identidad, es decir, si uno observa cómo es el barrio de Bellavista, y no ya en el aspecto que tiene hoy día, sino en el que nos presentan las fotos antiguas, pues se dará cuenta de que era un barrio que intentaba reproducir lo que era la vivienda típica victoriana, igual que podíamos encontrar en cualquier barrio pues, de Edimburgo o de Londres, casas construidas en piedra, casas con una estructura arquitectónica que no era la propia de España, y dotadas pues, de una serie de servicios que se consideraban como propios de la vida de la élite británica. Tenía pues su club, el club inglés, que sigue existiendo, tenía su biblioteca, la piscina, el tenis, las pistas de tenis, en fin, un mundo, se celebraba Father Christmas, un mundo al margen, muy diferenciado y diferenciador del resto del pueblo. Es decir, que la idea de Bellavista refuerza un poco, o en muy buena medida, mejor dicho, esa idea colonial con la que llegan los directivos de la compañía, que sabe que van a estar aquí un tiempo, que no se van a afincar aquí ni van a procurar echar raíces y que durante ese tiempo quieren conservar sus comodidades, su estilo de vida y sentirse seguros en un ambiente que ellos consideraban hostil. Eran mundos diferentes. Había casos, obviamente, en los que sí se producía una especie de intercambio y de vasos comunicantes que fluían de una zona a otra. Relaciones particulares, relaciones personales gratas, de amistad, de confianza y de enorme afectividad. Pero en cuanto a total, en cuanto a colonia, en cuanto a grupo diferenciado, quedaba muy claro quién vivía a un lado y quién vivía al otro del muro. La construcción del barrio de Bellavista de forma aislada nos da quizás una pista de cómo iba a ser la actitud de los británicos en Río Tinto. Y es que no podemos olvidar que en aquel momento Inglaterra era un imperio muy poderoso y colonizador, y el británico era muy consciente del lugar que ocupaba en el mundo. Su aire de superioridad queda reflejado en cómo se dirigían a los riotinteños. Estamos bastante condicionados por las traducciones que tenemos de la bibliografía inglesa, en la que native se ha traducido como nativo y no como natural. Pero probablemente esas traducciones que hacemos hoy día del término están también condicionadas por ese estilo de vida colonial que los británicos tenían aquí, ¿no? Probablemente cuando se referían a los naturales, se referían a la gente que era del lugar, no en un sentido de indígena o algo así como parece que en ocasiones se nos ha dado a entender, ¿no? Ahora, lo que nos interesa no es el verdadero sentido que esto tuviera, sino por qué lo ha interpretado la gente así. La gente lo ha interpretado así porque realmente se sentían tratados con una subestimación muy fuerte. La explotación de las minas llegó a crear más de 12.000 puestos de trabajo, pero las condiciones laborales dejaban mucho que desear. Los métodos mineros que se implantaron aquí eran métodos novedosos, lógicamente, y no encajaban, en principio, con una serie de seguridad, de elementos de seguridad que se podían llevar a cabo. De ahí por eso había infinidad de accidentes que se producían en las explotaciones a cielo abierto. Una de las situaciones más dramáticas que se vivían en el ámbito laboral era el papel que jugaban los niños en la mina. Los niños eran utilizados para adentrarse en las galerías, en las grietas donde el cuerpo de un adulto no entra, no llega, y depositar la dinamita, las cargas de dinamitas. Para eso se utilizaban a los niños. El director de la película El corazón de la tierra, Antonio Cuadri, destacó en su film esta lamentable situación. Había un hospital infantil porque a partir de los 9 años los niños trabajaban en la mina y me pareció muy importante, muy interesante, ¿no? Mostrar ese estado de ese estado social, ese estado laboral, ¿no? Es como
una especie como de esclavitud, ¿no? Las mujeres tampoco desarrollaban su trabajo en las mejores condiciones. Las mujeres barcaleaban, eran barcaladoras, llevaban en la cabeza unos barcales cargados de mineral que con el paso del tiempo, de los días, de los meses, de los años, del calor, del frío, acababa incluso produciéndoles una especie de tonsura, como la de los sacerdotes, una especie de calva en la cabeza que se reconocían que era. Trabajaban mujeres, trabajaban niños, trabajaban de sol a sol en unas condiciones infrahumanas. En esta época y ante tal situación laboral, los obreros ya estaban bastante organizados en grupos anarquistas y socialistas, algo que preocupaba a la compañía. En toda la época en que se encuentra la compañía en la provincia de Huelva, va a ser tratar de impedir de cualquier manera posible no solamente la reunión, sino la asociación y sobre todo la organización obrera. La forma de impedirlo, un control absoluto de la vida de los obreros, planteamiento de vigilancia prácticamente policial y sobre todo con la amenaza del despido. Probablemente lo peor para los obreros no era la actitud de la compañía, sino la postura del gobernador civil, quien mostraba un absoluto servilismo hacia la misma. Pero no solamente será el gobernador civil, sino será toda la clase política, sobre todo en el periodo de la Restauración, es decir, hasta 1931. Fueran los gobiernos del color que fueran, es decir, fueran liberales o fueran conservadores, los gobernadores civiles, las autoridades, van a mantener un total y absoluto servilismo de la compañía. De hecho, algunos de ellos prácticamente se puede decir que están a sueldo de la compañía, pero no son solo los gobernadores civiles, sino son también incluso ministros. El mismo presidente de gobierno, Eduardo Dato, en momentos determinados, va a trabajar para la compañía a través de su bufete de abogado en Madrid, cuando no ejerce como presidente, en mi opinión. Pero inmediatamente que deja de ejercer de presidente, vuelve a colaborar con su bufete, con la propia compañía, lo cual te indica que hay una relación muy fluida y que, por lo tanto, van a estar siempre a favor de la compañía. El problema que surgió con las teleras hizo que los obreros fueran conscientes de la verdadera relación entre el gobierno español y la Rio Tinto Company. Pero ¿en qué consistían las teleras y cuál era su perjuicio? La telera es un amontonamiento de distintas capas, sucesivas capas de mineral machacado, normalmente la pirita, que se machaca y se tritura, junto con capas de leña, de combustible, que normalmente pues solía ser el combustible que proporcionaba la comarca del Andévalo. El gran problema de la telera era que durante ese proceso de combustión se iban produciendo unas emanaciones de azufre en forma de anhídrido sulfuroso. Cuando eso llegaba a la atmósfera, la mezcla con el oxígeno producía anhídrido sulfúrico. Si además a eso le añadíamos el efecto de la lluvia, lo que teníamos es lo que hoy día conocemos como lluvia ácida. Esa lluvia ácida, evidentemente, cuando se producía esa lluvia, iba a los terrenos y afectaba lógicamente a lo que era el agua corriente, estamos refiriendo a la zona. Los animales pues se podían ver afectados por esa contaminación y sobre todo la agricultura. El problema de las teleras se traduce en lo que se llaman los días de manta. Una gran cantidad de humo va a hacer imposible los trabajos y justamente esos días de manta, donde el humo casi irrespirable y la propia, el propio impedimento de la visibilidad, va a dar lugar a que los obreros, al no trabajar, no cobrasen. Eso va a dar lugar a que se declare una huelga justamente en esos días, que va a coincidir con el planteamiento de las reivindicaciones de los agricultores, de ahí el lema de abajo los humos. Bajo el lema abajo los humos, se produjo la primera manifestación medioambiental en España, liderada por el anarquista Maximiliano Torné, que pasaría a ser recordada para siempre como el año de los tiros. El año de los tiros es un año simbólico, tristemente simbólico,
porque es la culminación de todo un proceso larguísimo de lucha contra el sistema de calcinación del mineral que se utilizaba en toda la zona del Andévalo. Un año, concretamente un día, el 4 de febrero de 1888, en el que se produce una manifestación conjunta de agricultores, de trabajadores de la mina, de obreros, que se reúnen desde distintos pueblos de la zona y se dirigen hacia Río Tinto, concretamente hacia la antigua plaza del antiguo Río Tinto, donde estaba el ayuntamiento, para protestar contra ese sistema de calcinación que tantos daños estaba produciendo. La manifestación fue organizada de forma pacífica, pero las tropas del ejército la convirtieron en una carnicería injustificada. La manifestación era incluso una manifestación festiva en la que iban mujeres, niños, en las que hay una banda de música que acompaña. Es una protesta que no está concebida como una protesta agresiva ni violenta, pero que sin embargo tiene detrás de sí muchos años de tensión, muchos años de crispación entre las partes. Los obreros pensaban que, como había ocurrido en otras poblaciones, le hace Calaña, la zona de Puebla de Guzmán, otras zonas mineras, ese día el ayuntamiento iba a aprobar la prohibición de las teleras, lo cual significaba que se acabarían los daños de la agricultura, pero también significaba que se acabaría con los días de manta, con lo cual los obreros podrían trabajar y, lógicamente, cobrar su salario. El gobernador, en una actitud completamente partidaria de la compañía, que lógicamente quería mantener las teleras, las calcinaciones al aire libre, se enfrenta a la corporación de Río Tinto, manifestando que si ellos aprobaban esa prohibición de las calcinaciones al aire libre, es decir, las teleras, pues inmediatamente derogaría esa prohibición. Sale al balcón, pensando los obreros que iba a hablarle para que ya estaba solucionada la cuestión, y entonces lo que hace es todo lo contrario, que se marchen, que no iba a haber ningún tipo de prohibición de las teleras. Hay un momento de confusión y parece ser que no se sabe si el propio gobernador o el propio jefe de la fuerza mandó a abrir fuego, y entonces es cuando se produce esa matanza. Después de haber muerto ese número de personas que desconocemos y haber hecho desaparecer sus cadáveres, la ignominia, digo, del gobernador civil de Huelva, publicar un bando diciendo: mineros, volved a vuestros trabajos, toda vez que la compañía británica que vela por vuestra seguridad, por vuestros intereses, no os descontará del salario el día de ayer. Fue una matanza, fue una agresión violenta como pocas ha habido en la historia de España, y desde luego merece pues un estudio, una recuperación de memoria importante. A pesar de todo, no podemos olvidar la notable disciplina y administración de los británicos, que consiguió llevar la explotación mineral a su cúspide, la construcción de hospitales con los métodos más novedosos de la época y el interés por la alfabetización de los hijos de los obreros. También practicamos el veraneo en lugares costeros como Punta Umbría, gracias a que ellos un día lo implantaron, y que disfrutamos de deportes tan importantes como el fútbol, porque los británicos lo trajeron. Pero, en realidad, ¿estos avances compensan el trágico suceso del 4 de febrero de 1888?